Bueno, pues les queríamos contar, ha sido la noticia informativa del fin de semana en la crónica política, esa 19ª Asamblea Regional de Izquierda Unida celebrada en la localidad sevillana de Bormujos. Hasta allí se iban pues numerosos delegados de todas las asambleas de Izquierda Unida en nuestra comunidad autónoma y por ende también de la Asamblea Local de Pedrera, representada entre otros por el Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura de este ayuntamiento, Álvaro García Mancheño, que ya está aquí con nosotros para contarnos el desarrollo de la Asamblea. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Recién llegado prácticamente, ayer, prácticamente durante todo el fin de semana, muchísimos actos internos en esa asamblea en la que se ponía fin después de 12 años al mandato de Diego Valderas. Cuéntanos cómo se ha desarrollado desde el pasado viernes hasta llegar hasta este domingo, donde ya finalmente conocíamos que Antonio Maillo va a liderar el proyecto de Izquierda Unida en los próximos años. Bueno, pues muy intenso, ¿no? Ha sido un fin de semana cargadísimo de debate político, cargadísimo de propuestas, donde empezamos el viernes haciendo un balance desde las distintas delegaciones andaluzas de lo que han sido sobre todo estos últimos 4 años de gobierno de Diego Valderas, y ahí desde las distintas delegaciones pues se ha podido aportar o se ha podido dar una visión global de qué ha supuesto sobre todo los hechos más representativos del último mandato, que ha sido la entrada en el gobierno andaluz por parte de una fuerza política que en principio era minoritaria, pero que se encuentra en un momento de crecimiento, yo creo que innegable, ¿no? Y en ese balance pues tuvimos la oportunidad de participar. Yo fui el portavoz de la parte mayoritaria, digamos, de la delegación mayoritaria de la Asamblea de Izquierda Unida de Sevilla. Intentamos aportar una visión un poco más ácida, un poco más crítica de los pros y los contras de todo este mandato, centrándonos también en la repercusión que ha tenido la entrada o la inclusión de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta. Y bueno, ahí hemos hablado de cosas que nosotros consideramos muy relevantes, pensando que Izquierda Unida tiene que tener un papel constructivo dentro de la Junta de Andalucía, que tenemos que pasar desde una situación defensiva que está intentando paliar los recortes y las políticas de derecha a una situación ofensiva, siguiendo el ejemplo de los ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida, que nuestra comunidad están dando ejemplo y no poco de lo que hay que hacer en política en estos momentos tan difíciles y tan restrictivos. Uh-huh. A partir de ahí, pues el sábado tuvimos trabajo en comisiones, donde hemos intentado modificar, y lo hemos conseguido además, los estatutos de nuestra fuerza política para que sean un poco más ágiles y para enriquecer el debate. Hemos tratado también los documentos que presentábamos en la Asamblea como línea a seguir en lo que van a ser los 4 siguientes años de mandato, con una conversación y un diálogo yo creo que muy fluido y además muy enriquecedor, porque hemos aportado ideas interesantísimas. Se debatían 2 documentos, uno el que defendía la parte oficial y otro el que defendía una corriente alternativa de la que nosotros, las personas de esta comarca, o una parte de las personas de esta comarca, formábamos parte, que ha sido muy enriquecedor porque ha permitido hacer confluir en un solo documento pues muchas de las ideas y muchas de las aportaciones que desde aquí hemos hecho. Y finalmente, pues después de ver algunas resoluciones, aprobar numerosas resoluciones por los derechos de los andaluces y de las andaluzas, relevantes o referentes también a temas como el transporte, a temas como los derechos de la mujer, a temas como la lucha sindical de clase, los derechos de los trabajadores, pues después de todo eso se presentaron 2 candidaturas, una la encabezada por Antonio Maillo, que ha sido la respaldada mayoritariamente, y otra encabezada por Encarni Milla, en las que nos incluíamos muchos de los representantes de la CUT de esta comarca y otros independientes y de otras sensibilidades políticas que hemos participado a través de la plataforma IU por la base, ¿no? Y al final el resultado ha sido el que ha sido, y nosotros contentísimos después de todo eso, porque esta asamblea nos ha permitido aportar muchas cosas, hacer una crítica que pensamos que era necesaria y construir una Izquierda Unida un poco más fuerte, un poco más coherente, un poco más unida. Y ese es el reto que tenemos para el futuro, que yo creo que es un reto que Antonio Maillo asume con muchísimo gusto, con mucha responsabilidad, con mucha cautela también, pero con la convicción de que los 4 años que se avecinan por delante son extraordinarios en política, que hay que asumir responsabilidades y que tenemos el deber de cambiar no solo lo que es el devenir histórico andaluz, sino que también estamos llamados a hacer crecer la esperanza política desde el sur de Europa hacia arriba, hacia el norte, y ese es nuestro ímpetu, ¿no? Yo creo que el decreto de la vivienda y el decreto de exclusión social que se han puesto en marcha
desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía son el punto de partida para todo aquello que Izquierda Unida debe hacer con la vocación de convertirse en una fuerza que, como decía Maillo, pase del 5% a ser una fuerza, de gobierno, ¿no? Yo creo que esa es la pretensión principal de esta asamblea y es con el objetivo con el que todos salimos, con el de convertirnos en una fuerza política no solo importante, sino trascendental. Bueno, pues ese ha sido el mejor resumen de todo lo que ha sido este fin de semana de Asamblea Regional, una asamblea que venía a poner el punto y final a una serie de asambleas que habéis tenido de carácter local y provincial y que llega en un momento de inflexión en la política local y en la política autonómica. Y en ese caso, a ti como miembro de esa delegación provincial y representante también delegado de la CUT en esta comarca sevillana, te ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Esto de alzar la voz contra aquellas políticas con las que no estabais de acuerdo. Bueno, sí, ¿no? A mí me ha tocado, ¿no?, en la delegación, a través de nuestra delegación, pues hacer un poco la crítica, ¿no? Pero bueno, es un papel también necesario y que hay que afrontar y asumir también en un momento determinado. Y tengo que decir que bien y a gusto, que creo que la gente se quedó contenta de las cosas que dijimos y esto nos ayuda a crecer, sin duda, ¿no? Es una crítica necesaria porque si no hay crítica no podemos enmendar los errores que nosotros estamos cometiendo. Hemos hecho una evaluación como se hace en cualquier momento, en cualquier empresa, en cualquier organismo, una evaluación propia de nuestra labor y a partir de ahí, de saber cuáles son nuestros errores, pues es el paso que nos va a permitir enmendarlo. Me tocó a mí en este momento determinado, creo que intenté plasmarlo de la mejor forma posible y creo que también se entendió que nuestra crítica era constructiva y nosotros además de eso pues lanzamos los mejores deseos para la dirección saliente de la que 16 miembros de la CUT y de IU por la base vamos a formar parte, algunos de ellos de esta comarca, lo cual nos va a permitir seguir influyendo y seguir haciendo crítica constructiva, seguir aportando lo que nosotros consideramos necesario para que Izquierda Unida se convierta en una fuerza política válida y útil para la ciudadanía en estos momentos, sobre todo, donde la gente lo está pasando muy mal y necesita que los políticos estén de su lado y no del lado de las entidades financieras. Quiero que salga una Izquierda Unida fuerte, evidentemente, pero sobre todo que pivote sobre la base de los movimientos sociales, que entienda, que entendamos que realmente estamos en un tiempo histórico de caída del régimen político, del régimen económico, y que lo que tenemos que hacer es dotarnos de un instrumento útil, que tiene que ser Izquierda Unida, para poder hacer la revolución ciudadana que necesitamos, para transformar las condiciones materiales de vida y salir de esta pobreza a la que nos están empujando a toda la sociedad y a los individuos en particular. Una asamblea que llegaba con carácter también, o que se ha desarrollado con carácter conciliador. No en vano, Maillo ha conseguido un refrendo de casi el 84% de todos los delegados asistentes a esa asamblea. Apostaba y decía Maillo que lidera un proyecto basado principalmente en el cambio generacional también, y con el contacto de los problemas de la calle, de la gente de a pie, que son realmente los que lo están pasando mal. Sí, yo creo que el ejemplo más claro de todo eso es el propio Maillo, ¿no? El propio Antonio Maillo es una persona que desde la administración e incluso antes, me consta, pues ha sido cercano a la ciudadanía, cercano a los problemas de la gente, cercano a los problemas de los ayuntamientos, en su puesto de director general de la administración local, de hecho lo hemos visto aquí en Pedrera. Una persona que sabe de cuáles son las problemáticas que están sufriendo los diferentes sectores de nuestra ciudadanía. Y por tanto su apuesta no podría ir en otro sentido, su apuesta es clara, es concisa y es el intentar paliar los daños o los perjuicios que estamos sufriendo todos y todas. Él va a ser yo estoy seguro, de una dirección y unos órganos colegiados plurales donde todo el mundo va a tener cabida, donde van a tener muchísima relevancia políticas sociales y políticas de la mujer también. Él mismo lo dijo en el discurso cuando ya fue proclamado coordinador andaluz y por tanto yo creo que esas son las líneas. Él es innovador en cuanto que sus deseos son dar un cambio generacional, dar un cambio a la estructura y hacer una Izquierda Unida con muchísima más fluidez, que responda más rápido y de forma más eficaz a los problemas de los andaluces y de las andaluces. Estoy convencido de que lo va a hacer, además muy bien, porque ha asumido el reto y porque es una persona dialogante, conciliador y es capaz de escuchar las aportaciones de los distintos grupos, de las distintas sensibilidades que conformamos Izquierda Unida, para luego ponernos a trabajar todos a una en un objetivo común, que es el que estoy diciendo ni más ni menos. Bueno, pues pero yo lo que espero que sea siempre una izquierda más de izquierda,
una izquierda más soberanista, más nacionalista, más andalucista, y una izquierda que sepa estar más en la calle, con los problemas concretos de la gente concreta, para desde la calle mover las instituciones y mover un orden establecido que desgraciadamente golpea siempre a los más débiles. Bueno, pues ahora se establece el periodo en el que va a ser el propio Maíllo, ¿no?, el encargado de intentar confeccionar lo que va a ser todo su equipo de trabajo, todos sus gabinetes, y entre los muchos nombres que empiezan a surgir, entre ellos el de la propia consejera Elena Cortés para otros menesteres, Amanda Meyer, el diputado Alberto Garzón, suena también el nombre de Álvaro García Mancheño, y leíamos en varios medios incluso, porque ha sido una asamblea muy seguida, muy mediática, el líder emergente de la CUT. ¿Qué piensas? Bueno, demasiado pretencioso, ¿no? Supongo. No, es obvio que Elena Cortés, que gente como Alberto Garzón, como José Antonio Castro, como Mariscal, son personas que van a estar en la cúpula de, que ya están además en la cúpula de Izquierda Unida Andalucía, son personas muy relevantes que están teniendo una actuación en el Parlamento y en el Gobierno muy trascendental, que están haciendo cambiar la política de la Junta hacia la izquierda, que están promoviendo medidas excepcionales, que además son ejemplo de política en el resto de Europa, por tanto son personas que van a estar sí o sí, con las que Maíllo cuenta en su grupo de confianza, y hace bien, por supuesto que sí. Y luego, pues bueno, hay otra gente que intentamos aportar desde otros puntos de vista, desde otras corrientes, pues lo que creemos que también, o lo que consideramos también necesario, las cosas que nuestras asambleas y nuestras sensibilidades respaldan, y en mi caso en concreto, pues yo creo que son rumores demasiado pretenciosos. Yo estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, me debo al Ayuntamiento de Pedrera, me debo a lo que reclame de mí, la sensibilidad a la que represento, estoy dispuesto a trabajar en lo que sea, pero hasta ahora pues no hay conversaciones, ya veremos cuando se vayan conformando los órganos ejecutivos a nivel andaluz y ya veremos pues cómo se conforman los equipos. Nosotros representamos una sensibilidad que es minoritaria, que solo representa el 16%, sin embargo estamos satisfechos porque vamos, como he dicho antes, vamos a tener la oportunidad de poner encima de la mesa las cosas que nos preocupan a nosotros, las cosas que pensamos que le preocupa a la ciudadanía, y sobre todo le vamos a dar voz a una de las comarcas pues más reprimidas de toda Andalucía, que es nuestra comarca esta del centro de Andalucía, y vamos a intentar también que la política mire hacia nuestro lado y que se vuelquen aquí muchas medidas, y también nosotros aportar desde las cosas que estamos haciendo en nuestros ayuntamientos medidas estrella o medidas que pueden servir, como los presupuestos que hemos hecho aquí en Pedrera, donde hemos duplicado la inversión, donde no hemos hecho ningún recorte en el capítulo de personal y en el capítulo de sueldo, a pesar de los planes de ajuste, con medidas como la que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la Rueda de Andalucía, donde ha creado un canon para entidades bancarias por el uso de los cajeros automáticos, o otras medidas también importantísimas como la del Ayuntamiento del Saucejo, que es donde han alquilado unas tierras para dar peonada, crear riqueza y promocionar el empleo agrario dentro de su localidad, o como las de Alameda también, por ejemplo, que ya hacemos algo de eso, hacemos también aquí en Pedrera, que es el de becar a los estudiantes a los que el ministerio, a los que la ley Wert le va a retirar la beca de estudio. Esas medidas que nosotros estamos poniendo en marcha aquí en Andalucía, pues se tienen que reflejar también en las medidas políticas a nivel global, a nivel autonómico, que Izquierda Unida tiene que poner en marcha. Son un buen punto de partida en eso que nosotros reclamábamos desde el principio, que es que convertir la acción política de defensa contra los recortes y contra los ajustes en una acción política a la ofensiva, que dé un paso más y que ayude a la ciudadanía a tener esperanza y a pensar que las cosas se pueden cambiar con la aportación de todos y todas y de medidas valientes como las que están poniendo en marcha nuestros alcaldes y alcaldesas de todos los pueblos de Andalucía gobernados por Izquierda Unida. Vale, yo creo que ha sido una asamblea que hay que enfocarla como y valorarla como muy positiva. Ha habido un importante debate político, hemos huido de confrontaciones que no ayudaban a nada y se ha ido al fondo de la cuestión. Creo que será una Izquierda Unida mucho más reforzada en lo político, con un documento perfectamente articulado en torno a la calle, a los movimientos sociales. Y de lo que se trata ahora es de ser capaz de seguir trabajando en ese objetivo, en ese reto que nos marcábamos en la 10ª Asamblea Federal, de colaborar a organizar la rebelión democrática para transformar esta sociedad en torno a un bloque social alternativo.
Por lo tanto, creo que salimos con un discurso que va a encajar perfectamente con la sociedad, con los sectores sociales que lo están pasando terriblemente mal con esta crisis, y nos convertimos un poco más en esa herramienta útil y en esa esperanza para muchos ciudadanos, para esos sectores vulnerables, desgraciadamente. En cualquier caso, en este momento ya es miembro de esa dirección asamblearia de la Coordinación de Izquierda Unida en toda Andalucía. Decíamos que en los próximos días pues conoceremos cuando Antonio Maillo vaya dando nombre, ¿no?, de quiénes van a ser pues esos responsables en los distintos gabinetes y en sus distintos equipos de responsabilidad. A partir de ahora, lideraremos vosotros también esa otra alternativa, que pues, esa otra lista no oficialista que encabezaba Encarna Villa. Vuestros delegados, los de vuestra lista, algunos de esta zona que también conocemos, ¿no? Sí, pues mira, tenemos a gente relevante, ¿no?, a gente importante aquí, como a José Antonio Mesa, como a nuestro concejal y diputado provincial Manuel Rodríguez, y a gente relevante también que ha estado por aquí, como Libertad Benítez o Lole Trujillo. Son personas de aquí, de nuestra comarca, algunos de ellos jóvenes, fuerzas emergentes, que no solo están haciendo un buen trabajo político en sus localidades. Son gente que se han presentado en candidatura, como Lole Trujillo, en candidatura al Parlamento andaluz. Hay gente como Libertad Benítez que ha hecho también una labor importante en las candidaturas municipales. También ha participado en las candidaturas a nivel andaluz. Y, en fin, son gente que tienen un rodaje ya, que están destacando a nivel político, que son nuevos valores, que tienen las ideas claras, que además son personas sobradamente preparadas, que tienen una formación académica y política muy relevante. Y bueno, como decía antes, van a permitir esa representación de la comarca de la Sierra Sur y del centro de Andalucía, va a permitir que se pongan encima de la mesa los problemas que a nosotros nos afectan más directamente y que se puedan articular políticas desde el punto de vista de las comarcas que peor lo estamos pasando, ¿no? Y eso es muy importante para nuestra zona, es muy importante, y para nuestro pueblo tener a dos representantes en la Dirección Andaluza de Izquierda Unida es trascendental, y además Pedrera cuenta con representantes en la Dirección Federal de Izquierda Unida, ¿no?, porque Manuel Rodríguez y yo también somos representantes en la Dirección Federal. O sea, la política a más alto nivel tiene representación de Pedrera, tiene representación de la Sierra Sur y tiene representación de toda la provincia de Sevilla. Por tanto, yo creo que tenemos que sentirnos muy satisfechos porque la ciudadanía de nuestro municipio y de nuestra comarca tiene un vínculo directo con las políticas que se están poniendo en marcha a nivel federal, tienen un vínculo directo y pueden articular sus preocupaciones para que se pongan encima de la mesa en el debate parlamentario, en el debate de órganos, en el debate político y en los órganos de dirección de Izquierda Unida. Y eso no es poco, sobre todo teniendo en cuenta que Izquierda Unida se está convirtiendo en una fuerza relevante en intención de voto, pero sobre todo relevante en la articulación de políticas. Atrás quedan 12 años desde yo al inicio de la entrevista, de liderazgo de Diego Valderas, con el que también habéis sido críticos en muchísimas ocasiones con algunas de las decisiones que finalmente se han tomado en estos últimos años, sobre todo. Hemos sido críticos con Diego Valderas, evidentemente, ¿no? Y es lo que decía al principio. Creemos que es nuestra labor y que ha sido una crítica constructiva, aunque en algunos momentos haya podido tener pues más dosis de tensión, ¿no? Sin embargo, nosotros no nos queda más que reconocer en honor a la justicia que la labor de Diego Valderas a lo largo de estos 12 años ha propiciado que Izquierda Unida se convierta en una fuerza trascendental y que Izquierda Unida haya crecido y que Izquierda Unida haya sido protagonista en mucho tipo de política, y eso en gran medida ha sido gracias a la labor honesta y a la dedicación de Diego Valderas Sosa, que ha sido un referente, que ha formado parte también de la presidencia del Parlamento, que ha tenido una trayectoria política innegable y que evidentemente es una persona fundamental para seguir liderando este proyecto desde otro punto de vista, desde otra posición, ya no desde la coordinación, pero no podemos olvidar que mientras que continúen las cosas como están, él es el vicepresidente de la Junta de Andalucía, tiene muchísimo que decir, forma parte y va a seguir formando parte de la Dirección Andaluza de Izquierda Unida, y que su aportación es no solo importante, sino imprescindible. Yo a lo mejor he cometido la torpeza en algunos momentos de no reconocer públicamente la labor de Diego Valderas, pero tengo que decir que Diego Valderas es un personaje político de calado impresionante,
que ha dejado grandísimas cosas para Andalucía y entre otros muchos pueblos también ha dejado cosas importantes aquí en Pedrera, lo hemos tenido en campañas electorales. Es una persona que se ha volcado con la ciudadanía, con los que más lo necesitaban y que ha estado siempre disponible en la medida de sus posibilidades de la gente que hemos echado mano de su ayuda, de su aportación y de lo mejor de él. Así que nosotros encantados con todo lo que ha hecho, aunque hayamos pensado que las cosas se podían haber hecho de otra manera, y encantado también de que siga aportando y siga liderando este proyecto de Izquierda Unida que va en ascenso y de qué manera, y esperemos que los últimos años, en los años que vienen, con las elecciones europeas que se avecinan y a continuación con las elecciones municipales, pues todo esto se vea refrendado con subidas en la mayor parte de los municipios de Andalucía y sigamos cosechando resultados electorales que nos conviertan en una fuerza política de primera línea como son nuestras pretensiones. La maquinaria política ya vemos que no para. Esto ya están pensando en las próximas elecciones, en las próximas citas con las urnas. Diego Valderas deja la coordinación de Izquierda Unida, así que mantiene, por supuesto, ese papel relevante como vicepresidente de la Junta de Andalucía. En los mentideros no oficiales ya se rumorea o también se puede hablar de la candidatura quizás de Antonio Maíllo como futuro candidato a la presidencia de la Junta. Bueno, es una buena opción, ¿no? No sé, como creo que es demasiado pronto para empezar a pensar en esas cosas, ¿no? El propio Maíllo ha hecho algunas declaraciones en el sentido de que no el coordinador tiene por qué ser el candidato y quiere separar muy bien, con mucha cautela, esa situación, ¿no? Esa doble labor, porque en realidad no van unidas. A mí me parece que Antonio Maíllo sería un candidato fantástico y magnífico para liderar la Junta de Andalucía. Sin embargo, creo que es un poco pronto, incluso desde su punto de vista, por la cercanía que hemos tenido y por las últimas cosas que hemos hablado, tengo la sensación, sin hablar de certeza, tengo la sensación de que él ahora está centrado en el proyecto de Izquierda Unida a nivel andaluz y que más adelante, cuando vaya avanzando el proceso, cuando vaya avanzando las primeras decisiones del Consejo Andaluz y toda la política de Izquierda Unida, pues iremos viendo cómo se desarrollan las cosas y quién va a ser el candidato, quién se perfila y quiénes son las personas más adecuadas para ese puesto. A mí, desde mi punto de vista, pues me parece una persona fantástica, que enriquece a Izquierda Unida, que la va a ser todavía más grande, todavía más importante, porque sus aportaciones son siempre buenas y es una persona que reúne un perfil que a todo el mundo gusta, que hace dialogar a las distintas sensibilidades y que hace confluir la energía de todos en objetivos comunes. Yo creo que es una asamblea en la que Izquierda Unida mira a la sociedad, piensa en Andalucía, piensa en los andaluces y en las andaluzas, que es lo que yo creo que este proyecto ha hecho durante toda su existencia. Y por lo tanto yo creo que un nivel de entrega al conjunto de nuestra comunidad que va a marcar un hito, un nuevo tiempo político, una nueva etapa. Se cierra una etapa y se abre otra, yo diría más ilusionante, más esperanzadora. Bueno, yo creo que va a salir una Izquierda Unida muy fortalecida en el plano de la estrategia política, del discurso político, de la cohesión y la unidad interna en torno al discurso. Yo creo que va a salir un equipo de dirección muy renovado, un equipo de dirección fuerte, un equipo de dirección con una capacidad enorme para afrontar los retos y desafíos que tiene nuestra sociedad y que tiene nuestra formación política, sobre todo en ese gran objetivo de superar la debilidad organizativa y financiera que tiene nuestro proyecto. Tenemos que ser más en Andalucía, más militantes, más gente tejiéndose con la sociedad andaluza en nombre de Izquierda Unida y en nombre de un proyecto y de una Andalucía que soñamos, que yo creo que ya aceptan y defiende mucha gente junto a nosotros. Una nueva singladura en la que sí que va a tener que dejar ese cargo de director de, o responsable de política institucional y afrontar este nuevo cargo como coordinador de Izquierda Unida. ¿Barajáis plazos para ya saber finalmente cómo se va a organizar todo lo que va a ser el aparato institucional de Izquierda Unida? Pues no, yo no, ahora mismo no podría decirte ningún plazo, no sé. Yo creo que las cosas tienen que hacerse con diligencia porque el momento político lo requiere, pero también con calma porque hay que elegir muy bien, hay que pensar muy bien, hay que organizar la estructura muy bien, y yo creo que Antonio Maíllo y la nueva dirección pues tienen pensado hacer cambios relevantes también en la estructura para que todo sea muchísimo más fluido, muchísimo más eficiente. Se trata de que ellos se pongan a trabajar. A mí me consta que estás trabajando ya desde hoy, no solo atendiendo a los medios de comunicación, sino también planificando lo que va a ser la dirección andaluza que he hecho andar esta misma mañana.
y a partir de aquí pues solo nos queda esperar que en los próximos días pues todo empiece a andar con más naturalidad, que empiecen a nombrarse los órganos ejecutivos, los órganos de dirección y empecemos a poner en marcha las políticas lo antes posible. Yo sé que se va a prolongar en el tiempo mucho y también sé que se van a tomar decisiones con muchísima cautela, con muchísima frialdad y muchísima inteligencia para que todo salga lo mejor posible. Bueno, pues en cualquier caso nosotros estaremos aquí para contárselo. Era la noticia política del fin de semana y por supuesto que queríamos hacérsela llegar con la opinión de primera mano de uno de los que ha sido una de las voces, aparte de más críticas, también más importantes de esta comarca en esa asamblea regional. Como siempre, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas y enhorabuena gracias por la a vosotros. Asamblea. Muchas gracias. Somos andaluces, andaluzas y de izquierdas, y quizás por eso siempre hemos sabido que la dignidad está en la lucha, pero no siempre fue sencillo pelear y hace ya más de 4 años tuvimos que empezar a hacerlo casi solos. Negaban los poderosos, pero algo estaba comenzando. De Wall Street llegaban imágenes que recordaban tiempos oscuros del siglo XX. Negaban los poderosos, pero cerraban las empresas y la cola del paro se hacía cada vez más larga. Finalmente los poderosos dejaron de negar y la palabra crisis se impuso. No siempre fue sencillo pelear, pero ya entonces lo hicimos. Estuvimos solo en Sevilla y en Madrid para defenderlo de todos, y estuvimos con los estudiantes que dijeron no a un plan llamado Bolonia, que quería convertir las universidades en departamentos de selección de personal. Un pueblo lentamente empezaba a despertar. Somos andaluces y de izquierdas, y quizás por eso siempre supimos que lo que llamaban crisis era una estafa. La excusa perfecta para iniciar un plan de desmantelamiento de los derechos sociales sin precedentes, pero no era sencillo explicar que los recortes no iban a ser la salida de nada. Negaban los poderosos, pero la cola del paro seguía creciendo. Negaban los poderosos, pero cada vez más familias eran desalojadas de sus casas por los bancos. Finalmente, los poderosos dejaron de negar y afirmaron entonces que la gente había vivido por encima de sus posibilidades. No era fácil de explicar que aquello era una falacia, pero lo hicimos. Dijimos que nadie era culpable de haber tenido que pedir un crédito para tener un lugar en el que vivir. Dijimos que nadie era culpable de que le echaran del trabajo. Y dijimos que los que habían vivido por encima de las posibilidades de los ciudadanos eran los banqueros, los ejecutivos, los directivos de las cajas y una casta política que construyó privilegios con pelotazos urbanísticos y burbujas especulativas. Somos andaluzas, andaluces y de izquierdas, y quizás por eso siempre supimos que los dos grandes partidos en el fondo no eran tan distintos, o al menos que compartían políticas similares, pero no era sencillo explicar a los ciudadanos que la izquierda no solo se construye con gestos. Negaba que el gobierno del PSOE, que representó una esperanza para muchos, negaron por un tiempo hasta que hicieron una reforma laboral que obligó a los sindicatos a convocar una huelga general. Intentaron seguir negando, pero se reunieron en verano con la derecha para cambiar la Constitución. Aquella enmienda fue un golpe que sirvió para desproteger aún más a los ciudadanos y para arrodillar al país frente a la troika. Y entonces estuvimos en la calle con los sindicatos en la huelga y con los ciudadanos frente al Congreso para decir que los gobernantes que entregan la soberanía y los derechos de su pueblo no son más que marionetas y cobardes, porque sabemos que las batallas que se pierden son las que no se dan. Somos andaluces y de izquierdas, y quizás por eso sabemos que solo el pueblo defiende al pueblo. El 15 de mayo de 2011, la Puerta del Sol lanzó un mensaje de esperanza a todo el mundo. Negaban los poderosos y mandaban antidisturbios, pero la chispa del 15M prendía de norte a sur, de este a oeste. Negaban los poderosos y seguían mandando policías y tertulianos para callar las protestas. Finalmente, dejaron de negar y tuvieron que asistir con gesto hipócrita a una marea de indignación que recorrió las calles de todos los pueblos y ciudades, demostrando que la democracia es mucho más que votar cada 4 años. La marea creció y se hizo verde para defender la educación, blanca para defender la sanidad, negra para defender la minería y de todos los colores para defender a las familias de los desahuciados. Y allí estuvieron nuestros militantes codo a codo con la juventud y la ciudadanía, porque solo el pueblo defiende al pueblo. Somos andaluzas, andaluces y de izquierdas, y quizás por eso sabemos que la pelea también hay que darla en las instituciones. Nuestra formación inició una senda de recuperación electoral en noviembre de 2011.
porque la gente empezó a darse cuenta de que Izquierda Unida es la alternativa. Era difícil explicar entonces que el Partido Popular mentía. Negaba a Rajoy cuando le interpelábamos en la calle y en el Parlamento. Negaron y negaron, pero al final todos supieron que aquel programa para salir de la crisis fue una de las mayores mentiras de nuestra historia política reciente. Y poco a poco la gente empezó a comprender que los grandes partidos turnantes eran parte del problema y no la solución. Y volvió a convocarse una gran huelga general y siguieron las mareas de la indignación. Y allí estuvimos. Somos andaluces y de izquierdas. Y quizás por eso sabemos que a veces, para cambiar las cosas, hay que asumir responsabilidades de gobierno. Las elecciones andaluzas fueron el primer gran revés electoral al gobierno de Rajoy. Y entendimos el mensaje que nos dio nuestro pueblo. Los poderosos dijeron que la entrada de la izquierda en el gobierno andaluz sería un baño de realidad que demostraría que no se puede gobernar de otra forma. Negaron que se pudiera gobernar de otra forma, negaron y estrangularon con recortes, ajustes y malas artes el presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero solo el pueblo defiende al pueblo y gracias a la izquierda, Andalucía puede mantener como nadie los servicios públicos y combatir la exclusión social para demostrar con los hechos que somos la alternativa. Intentaron seguir negando, pero cuando impusimos que en Andalucía las familias están por encima de los bancos, el miedo empezó a cambiar de bando. Dijimos, expropiese, y entonces los poderosos dejaron de negar y nos llamaron populistas, quizás porque ellos también empezaron a intuir que solo el pueblo defiende al pueblo. Somos andaluces y de izquierdas, y quizás por eso sabemos que solo el pueblo defiende al pueblo, en la calle, en las instituciones, en cada ciudad, en cada pueblo. Pero no nos conformamos, estamos a la ofensiva y vamos a por todas, porque sabemos que es necesario abrir un proceso constituyente que establezca unas bases de convivencia más justas y solidarias. Por eso queremos organizar la rebelión, construyendo la alternativa, y sabemos que toca construirla con el pueblo, porque solo el pueblo defiende al pueblo.